Bienvenidos a todos mis cocineritos. Estamos en Cocinando lo Boricua con Wilma. Y recuerda, a mi estilo. Dios me los bendiga a todos y saludos a todos aquellos que están viendo este video. Estoy muy contenta en el día de hoy porque voy a hacer una receta boricua, que es un manjar. Desde pequeña me encantaba y es nada más y nada menos que el gazpacho. No sé cómo le dirán en tu país, si es que lo hacen, o cómo le dirán en otras partes de Puerto Rico, pero yo soy del área sur de Ponce. Y ahí, desde pequeña, mi mamá me enseñó que esto se le llamaba gazpacho. Es como un tipo de ensalada que lleva bacalao y otros ingredientes que les voy a estar mencionando. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son bacalao salado o pollock, es este que está aquí, lo puedes conseguir en cualquier supermercado. Algunos aparece como salted pollock o filete de bacalao style. Es importante que sean filetes para que no tengan tantas espinas. También vamos a estar utilizando aguacate, que es el ingrediente estrella de esta receta. Yo voy a utilizar dos aguacates. Observamos por aquí. Dos aguacates. Puede estar utilizando aceite con ajo. Este aceite con ajo ya previamente yo lo había echado una pizca de sal y le había echado perejil. Aquí tengo unos trocitos de sweet bell pepper, pimiento dulce. Aquí tengo cebolla. Aquí hay una cebolla y media. Una cebolla mediana y media, o si quieres echarle una grande, todo depende el cuánto te guste la cebolla. Tenemos dos tomates medianos picados. Vamos a usar perejil. También un poquito de adobo con especias al gusto. Y aceite de oliva. Ya previamente yo tengo aquí cocinando el bacalao. Vas a coger un poco de agua. Vamos a observar por aquí. Echas un poco de agua en una cacerola, en una ollita que tengas, para cocinar el bacalao. Pero previamente tienes que desalarlo. ¿Cómo se desala? Tú sacas el filete de bacalao de su empaque, de cuando viene aquí. Lo sacas de su empaque, lo colocas en un envase con agua, lo limpias, le sacas el exceso de sal y lo pones en un envase con agua. Lo dejas ahí un ratito, después lo sacas, pruebas. Si todavía tú sientes que está todavía muy salado, echas nuevamente agua, pones el bacalao otra vez, lo dejas por un ratito y después botas esa agua y vas a echar otra cantidad de agua en la olla o cacerola y vas a comenzar a cocinar tu bacalao. Yo lo estoy haciendo en fuego que tiene mi estufa moderado a 6, número 6. Tienes que tener cuidado, no le puedes echar mucha agua y tampoco puedes ponerlo a fuego muy alto, porque si comienza a hervir, pues el bacalao siempre va a tener sal. La sal va a hacer que empiece a subir. El agua va a empezar a subir debido a la sal y se te puede derramar y hacer un desastre en la cocina, así que tienes que estar bien pendiente. Estamos cocinando el bacalao. Después yo lo que voy a hacer es que voy a buscar un recipiente, en este caso voy a usar una olla, que es esta que está aquí, y aquí es donde yo voy a preparar mi gazpacho. Pero mientras tengo que esperar que el bacalao hierva, se cocine, y
entonces esperar que se enfríe. Yo algunas veces pues aligero un poquito el paso de enfriamiento, le echo un poquito de agua fría, pero recuérdense que no podemos echarle tanta agua porque como ya lo hemos lavado previamente, más lo estamos cocinando en agua, pues entonces puede ser que pierda completamente su sal y tampoco queremos eso, porque eso es lo que le va a dar gusto a esta receta de gazpacho. Ok, aquí el aguacate, como ven, no lo he picado todavía, todos los demás ingredientes ya están listos, pero el aguacate no lo he hecho todavía porque, como sabemos, hay muchas frutas o vegetales que al cortarlas se ponen oscuras. Esto se debe que al cortarlos o retirar la piel se daña su estructura celular y al entrar en contacto con el oxígeno reaccionan oscureciéndose. Es como un sistema de defensa que tienen y se conoce como oxidación. Pero hay varios trucos para detener también esa oxidación que les quiero compartir. Uno de ellos es cuando tú abres el aguacate y lo picas en la mitad, puede ser que frotes un poquito de limón o una gotita de limón, pero pues eso le va a alterar un poco el sabor al aguacate. Otro truco es que puedes cortar el aguacate, ponerlo en un vaso y ponerle el plástico film que quede pegadito al aguacate, y eso pues va a ayudar un poco también. Otro tip que usan algunos chefs en las cocinas es que los introducen en agua fría y los dejan ahí porque el agua fría lo que hace es que evita el proceso de oxidación. Y otro truco más sería usar la cebolla morada. Tú partes la cebolla morada en rodajas, colocas el aguacate en un envase con la cebolla en rodajas y lo tapas. Y ese es el truco más efectivo. Realmente yo voy a usar cebolla blanca porque no tenía cebolla morada, pero esta receta, al llevar cebolla, pues el aguacate no tiende a oxidarse tanto como si lo tuviéramos en otra receta o lo tuviéramos solo. Le quería compartir esa información. Ahora procedemos aquí, vemos que ya el bacalao está hirviendo. Lo vamos a mover. Y usted va a saber que el bacalao se cocina muy rápido. No tiene que esperar mucho. Cuando ya tú ves que la textura cambia de cuando estaba en el empaque, le ves la textura diferente, ya significa que ya el bacalao está ready, está listo. En este momento yo estoy observando que sí, que ya mi bacalao está listo. Procedo a apagar la estufa y lo voy a retirar de la estufa. Y voy a botar el agua. Voy a botar el agua. Y le voy a echar un poco de agua fría, como le dije. Para que ayude a que el bacalao se enfríe. Esto me va a ayudar a que el bacalao se enfríe. Y yo puedo manejar. Porque con el bacalao caliente es muy difícil. Tienen que asegurarse que pues que sea filete porque no trae tanta espina, no quiere decir que no tenga. Siempre hay una sola espina y tienen que tener mucho cuidado con eso. Y tratar de cocinarlo lo mejor posible para evitarle las espinas si acaso encuentras alguna. Ya yo lavé el bacalao. Esta receta no la hago con guantes porque es muy importante, bien aquí, ya mi bacalao está previamente troceado y lavado. Voy a prender aquí la luz para tener más claridad. Vamos a cerrar aquí. Ok. Yo no utilizo guantes porque es muy importante que tú sientas las espinas para que las puedas sacar. Ok, yo voy a comenzar a trocear mi bacalao.
Bueno, aquí estamos de regreso. Tenemos nuestro bacalao ya en trozos. No le encontré ninguna espina. Yo espero que no se la encontremos cuando nos vayamos a comer. Ya mi bacalao está en trozos. Lo voy a poner por aquí, le voy a dar aguacate. El paquete que utilicé de bacalao es de una libra, lo dice aquí bien claro. Una libra, que son lo mismo que... ¿Cuántas onzas son? 16 onzas, sí. Una libra de 16 onzas. Ya mi bacalao está listo. Tengo todos los ingredientes listos. Voy a proceder a preparar los ingredientes de mi olla primero. Lo último que yo voy a hacer es partir el aguacate. ¿Por qué? Porque no quiero que se me oxide tan rápido. Porque si yo me pongo a cortar el aguacate ahora, en lo que yo preparo los ingredientes, pues se me puede oxidar. Aquí tengo una olla donde voy a colocar los ingredientes. Voy a comenzar con el bacalao, obviamente. Voy a buscar una cuchara por aquí para poderlo mover sin hacer tanto escándalo. Ok, voy a separarlo un poco. Esta receta puede rendir aproximadamente para de 2 a 4 personas. Si tú lo vas a hacer para más personas, pues te recomiendo que debes de utilizar más bacalao. En mi caso, solamente lo vamos a consumir mi esposo y yo, porque mis nenas lo comían cuando pequeñas, pero una vez crecieron, ya no les gusta. Y pues, ellas se lo pierden. Esto lo puedes acompañar, te lo puedes comer como un sándwich, con un pedazo de pan de agua, sobao, o el pan dulce, sabe delicioso. Mi mamá lo llevaba mucho cuando íbamos para las playas. Ay, nosotros disfrutábamos porque ella cargaba con su bolsito de gazpacho y nosotros nos las poníamos comiéndolo. Lo puedes utilizar con arroz blanco y habichuela, lo tradicional de Puerto Rico, o cualquier otra verdura o vianda que tú desees, lo puedes acompañar, eso es opcional. Ok, vamos a coger un poquito del aceite con ajo, lo vamos a echar por encima del bacalao. Ahí yo tengo aceite de oliva solito, solamente en caso que si me quedo corta del aceite, ¿verdad? Pues le echo un poco más, pero si no lo necesito, pues no lo uso. Voy a echar la cebolla, la pimiento, perdón. Voy a echar el pimiento, voy a retirar esto por acá. Voy a echar las cebollas. Ya tengo el bacalao, el aceite, un poco de aceite con ajo, el pimiento y la cebolla, y procedo a mezclar todo. De esta forma. Desde aquí, tú te das cuenta si necesitas y deseas más cebolla o deseas más pimiento. Pues tú puedes echarle, acuérdate que esto es al gusto de cada persona. Le puedes echar si quieres, yo le eché una cebolla y media, si tú quieres le puedes echar las dos cebollas. Las cebollas no eran muy grandes, eran por decir una cebolla mediana o pequeña, yo sé, una y media. Tú puedes usar una cebolla grande completa, sería suficiente. Ok, ahora tenemos por aquí los tomates. Vamos a proceder a echarlos también. Que tengan cuidado cuando los echen. El tomate suelta mucho jugo. Es mejor cogerlo así. Virarlo del lado contrario para que el jugo no te dañe el gazpacho. O la ensalada de bacalao, porque muchos le dicen así.
pero nosotros en el área de Ponce le decimos gazpacho. Eso yo lo aprendí desde pequeña. Si tú eres de cualquier otra área de Puerto Rico y le dices de otro nombre, por favor, lo pones en los comentarios para saber. Aquí seguimos. Ya después de, ven, el jugo que soltó el tomate. Eso no se lo voy a echar. Voy a proceder a mover poco a poco. Puedes usar movimientos envolventes para que no se trate el tomate de esta forma. Así. Yo voy a partir un aguacate primero y voy a reservar el otro. Casi siempre yo hago así, mi mamá hacía lo mismo también. Para que no se oxide tan rápido. A pesar de que tiene la cebolla, esta no es la morada y puede ser que se oxide algo. Voy a comenzar con el pequeño. A ver, espero que me salgan buenos, que bueno, estos aguacates son una sorpresa. Aquí tenemos el aguacate, lo vamos a partir de esta forma. En las casas se ve muy bonito. Hasta que lo parto sin lasca, voy a proceder a quitarle la cáscara. Y lo voy a picar en trozos. Si le ves algún pedazo que está de color oscuro, pues se lo saco. Y lo vamos introduciendo a nuestra mezcla de bacalao, tomate, pimiento y cebolla en trozo. Tú escoges cómo lo quieres trocear, el tamaño. Yo no lo troceo ni muy grande ni muy pequeño. De esta forma. Pueden observar por aquí. Una vez tú echas el aguacate, pues no puedes estar moviéndole tanto. Antes de continuar con el aguacate, yo creo que debo de probar si está bien de ajo. Vamos a probar un poquito aquí. Yo creo que necesito un poquito más de aceitito con ajo. Esto ya es opcional, porque tú le puedes echar el aceite solo. Pasa que yo una vez se me había acabado el aceite y tenía así aceite con ajo y dije, pues vamos a echarle de este, y le eché y me encantó cómo quedó su sabor. Le voy a echar un poquito más de aceite para que no esté muy seco. Este es aceite de oliva. Le voy a echar un poquito de adobo con especias, pero un poquito así salteadito, no mucho. Acuérdense que el bacalao ya tiene sal. Y le voy a echar perejil. Si tienes perejil natural, pues le puedes echar natural, pero yo tengo del seco. Una vez ya he hecho esto, lo muevo con cuidado. Perdónenme que me colgué ahora, porque si es que le echo el aguacate y estás moviéndolo, eso puede hacer que el aguacate se desbarate, se rompa. Y es mejor hacerlo todo antes de echarle el aguacate. Suerte que me acordé a tiempo. Ahora vamos a proceder a probar un tantito de bacalao. Sabe rico, pero yo le echaría más ajito. A mí me encanta el ajo y a mi esposo más. Miren, le eché ya el envase este completo. En caso de que a ti no te guste con ajo, solamente le echas el aceite de oliva. Acuérdense que esto es opcional. Hay personas que también le echan un poquito de pimienta, pero yo no le voy a echar pimienta. Es opcional. En realidad, el gazpacho tradicional, como mi mamá nos enseñó y los hacía, era solamente el bacalao, cebolla, tomate y aguacate. Pasa que yo le quise añadir el pimiento y el aceite con ajo. Procedemos aquí y seguimos picando el aguacate.
y lo seguiremos añadiendo. Después de haber echado el aguacate, procedemos a moverlo. Recuerden que les dije que voy a reservar un aguacate para añadírselo más luego, porque esto no lo vamos a consumir ahora. Yo lo preparé para que ustedes pudieran observar el procedimiento. Aquí tenemos nuestro gazpacho puertorriqueño. Se lo voy a echar en el plato donde había tenido el bacalao para que lo puedan observar mejor. Qué rico se ve y el colorido que tiene. El aguacate verde, el tomate rojo, el pimiento anaranjado. Le hace ver mucho más atractivo. Y aquí tenemos nuestro producto final. Nuestro gazpacho puertorriqueño, a mi estilo y bien ponceño. Nos veremos en la próxima. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartir. Hasta la próxima.